Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño de la serie 41 y bueno, está el cielo igual que ahora mismo el que veo yo en mi casa. Nublado. No sé si lloverá, pero bueno, puede que chispee un poquito. Amenaza un poquillo con pegarse un golpe uno con otro. No, amenaza un poquito lluvia. Y no sé si llueve, ya hace mucho tiempo que no llueve por aquí. En el mapa este sí, en Forza Horizon 4 siempre está lloviendo prácticamente, ¿no? Bueno, pero bueno, vieja de rollo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Vente para acá, amiguete. Pues mira, vamos a hacer el desafío semanal de Forzatón, que se llama Mordedura de Serpiente. Ahí es nada. Y bueno, ya sabéis que los desafíos semanales constan de 4 capítulos, hay que hacerlo en su orden correspondiente: 1, 2, 3 y 4. No podía hacer 1, 4, no, porque entonces no va a saltar el 4 nunca en la vida. Hay que hacer el 1, después el 2, después el 3 y después el 4. Tal como lo veis en el vídeo, pero como no lo vais a ver, pero supongo que lo sabréis, ¿no? Va la cosa así: 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues el primer capítulo dice: encaja tus dientes en esto. Consigue y conduce al sucesor espiritual del Cobra AC, que no sé qué es eso. Y es el Dodge Viper GTS ACR del 1999. Vale, es el capítulo número 1, que es más que montarte en ese coche y moverlo si hace falta o no, hasta que salte el aviso, que no tarda nada. Luego tenemos el capítulo 2, carretera pista. Domina esos caballos y logra 10 habilidades de velocidad máximas con el motor masivo V10 de 8.4 litros, .4 litros del Dodge Viper del 99. No, si yo creo que vais a tener que vender el coche para comprar gasolina como tengáis este cacharro, ¿eh? Cuidado. Capítulo 3, Muscle de Detroit. Demuestra de una vez por todas que los Muscle derrotan a los importados al ganar 4 eventos en un circuito de road racing con tu Dodge Viper del 99. Recuerda que siempre es con este coche. Da igual el tuneo, que le tengáis puesto y todo lo que queráis, pero tiene que ser siempre los 4 capítulos con este coche que os dice. No cambies de coche, que hay otro Viper de otro año, no, del 99. Bien. Y el capítulo 4 dice: puro veneno. Experimenta la mordedura del temible y salvaje Dodge Viper del 99 al lograr 9 estrellas en total en zona de derrape. Vale. En total, no es. Además, no se puede de un golpe. Van de 3 en 3 como máximo. Pero podéis hacer una. Luego hacéis 3. O sea, pues tendréis 4. Luego hacéis una. Luego hacéis otra, dos, tres, ya está. No, ya sabéis, además que yo a mí voy a tener que hacerlo así. De 3 veces no voy a, seguro que no voy a poder. Porque no, yo derrapar, ya sabéis que. En fin. Pues eso, que 9 estrellas en total. No hay ningún problema. Un desafío muy fácil también, por lo que veo. Y nada, que nos vemos en el primer capítulo. Ahora mismo. Pues capítulo 1, encaja tus dientes en esto. Consigue y conduce al sucesor espiritual del Cobra AC, que es el Dodge Viper GTS ACR del 99. Os vuelvo a recordar que todas las cosas que hagamos en este desafío semanal tenemos que hacerla con el Dodge Viper del 99. Da igual el tuneo con que lo vayamos a hacer y eso, pero siempre tiene que ser ese coche, ese modelo de coche. Pues nada, tenemos que conseguir conducir el amigo este. Cambiamos de auto. Dodge. Aquí. A ver, vamos con el 99. Aquí. Bien, porque veis que hay más.
Viper. ¿Veis? Viper no, pues no. Debe ser del 99. Touch. Bien. Pues nos subimos a él. Porque podemos. Porque lo tenemos. ¿Vale? Si no tenemos, habrá que comprarlo. No, no sé si sea. No creo que sea caro este coche. Lo tengo aquí. Y diréis. Qué bien. Pues, ya. Ahora no, que no ha saltado. Pero mira. Últimamente me está saliendo casi siempre la jugada para no gastar gasolina. Cuando me salgo de esto. A ver si sale ahora aquí la A. De entrar en la casa. Si estoy en este. En este perímetro más o menos de. De la zona esta. Donde veis a entrar en casa mientras esté ahí. No, no, no me va a saltar el aviso. O una casa con el Festival Horizon. Ahí no me saltaría. Pero cuando salgo de ahí un poquito, que es cuando lo que me ha pasado cuando me ha dado el coche ese, pues sí salta. Y si está fuera de cualquier rango de casa, pues va a saltar al instante el aviso, ¿eh? Eso no hay problema. Que yo a mí me gusta iniciarlo aquí en las casas estas, sobre todo en esta, en la finca esta. Y bueno, este es el coche, Dodge Viper. Y ya tenemos el capítulo número 1. Y nos iríamos a 2, pero después a publicidad. Bueno, pues vamos a ver. Capítulo 2, carretera a pista. Domina esos caballos y logra 10 habilidades de velocidad máxima con el motor masivo V10 de 8.4 litros del Dodge Viper del 99. ¿Vale? 10 habilidades de velocidad máxima. Tenemos que ir rápido, ¿no? Y nada, pues ¿qué mejor sitio que un sitio preparado y que sea lo más recto posible? Pues también. Os recuerdo que desbloqueéis las maestrías del coche este, que influyan en velocidad y eso. También desbloqueáis lo del angelito, para proteger si hay un golpe o algo que siga la cadena. Bueno, si queréis, eso ya vosotros ya sabéis que esto de la maestría es así. Pues yo lo que haría y lo que voy a hacer es me voy aquí a eventos con plano. Busco, bueno, yo voy a usar, lo voy a poner el número, ya lo voy a poner en la descripción y también el tuneo que le he puesto yo a este coche. Que yo, por suerte o por desgracia, también he hurgado este coche. Pero tú verás, a mi estilo. 417, 436, 744. No es, este circuito no es mío. A lo mejor hago uno yo, pues, lo que sé, pero bueno. No es mío, ¿eh? Este recomiendo muchas veces. Fácil, no hace falta tampoco. Esto no hace falta tampoco ganar esta carrera. Ya veis que esto es más que cuando alcancé la viabilidad de máxima esa, de carrera máxima, pues ya está. Ya se ha acabado. Cuando salga el cartelito. Pero si quería acabarlo, pues ahí os da dinerito, influencia y todo eso. Si lleváis poco tiempo, pues aprovecháis y lo termináis. Podéis poner el nivel que queréis dificultad, porque es que vaya a ganar. Muy mal lo tenéis que hacer. Vaya a ganar seguro. Porque hay cosas ahí que para que se despisten los otros. Así que. Vale, pues vámonos. Que estamos tardando. Qué bien baila mi brujita Tamara. A ver. Yo voy a dejar como está. Me da igual. Sí, pero queremos que podéis ponerlo en el dispositivo que queráis. Porque vais a ganar. Si queréis ganar. Por los atajos. Si no sabéis, no conocéis este circuito, pues ya os daréis cuenta de que. No hace falta ni siquiera que el coche sea más rápido de todo ni nada, porque hay sitios que os permiten hacer lo que os dé la gana. Vean que falláis todo lo que os dé la gana. Hay sitios que os van a permitir pues atajar y eso, y también, bueno, lo otro van a partir de un tramo de carrera los va a mandar el que hizo el circuito a otro sitio.
y nosotros pues seguimos recto. Entonces, pues eso que vamos ganando. Veis arriba velocidad máxima, pues yo cada, depende del coche que sea, pues este por ejemplo yo creo que a los 350 o por ahí, o 340, no, es que no me da cuenta muy bien. Ya sale velocidad máxima y ya va empezando el tiempo que esté, depende del tiempo que aguantemos con esa velocidad, que no sé si va a aguantar mucho, porque debía estampar, aquí ya la he perdido. Me ha asustado mucho. Ah, no, pues yo creo que la ha empalmado, creo. Pues nada, pues mientras estemos, ya está, ya ha saltado. Pues vale, pues ya la tenemos, chicos. Y no vemos a los otros, ni sabemos ni dónde están, ni nada. ¿Qué fue de los otros? Y aquí hay esto. Yo, aparte de los atajos correspondientes esos que hay, pues mira, si no queréis... No, os va a costar más ir por el centro, porque aquí es que está esto muy cerca del punto de control este. Pues, pero podéis pasar por donde os dé la gana, por ahí. Si queréis pasar por entre medio de la hierba, donde queráis, y eso no... Mira por donde vienen todavía los flamencos estos. Bueno, y si queréis terminar la carrera, pues la termináis. Yo no, yo ya, a saltar el cartelito, pues ya está, me doy por satisfecho. A ver qué viene. Esperaremos que pasen esto, ya que vienen por ahí. Espero que no me den, que ya tengo nuevo el coche. Es difícil. Muy loco tienen que estar. Confío en ellos. Vale. Pues nada, pues salir del evento. Bueno, no, vosotros no sois eventos, terminéis la carrera y ganáis puntitos y eso y dinero. Pero es que yo soy así. Por eso no tengo amigos. Mira, ya está lloviendo. Pues ya tenemos el... Ya tenemos el capítulo 2 y luego pues tenemos que hacer el 3. Que no sé si en el caso... Yo creo que si terminé la carrera... ya tendréis una ganada de esta, pero que no, que yo lo voy a hacer a mi estilo ahora para mostraros, ya veréis. Bueno, hacerlo, termine la carrera y ya tenéis una, ya que habéis empezado, pero vamos, que yo lo voy a hacer a mi manera y ya está. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, pues 40.000 horas después, estamos aquí en el capítulo 3, hemos rimado sin querer, seguimos rimando al parecer. Bueno, que aunque esto se hace en poco tiempo, en el capítulo 2 pues lo dejé, me fui a comprar y eso. Está lloviendo ahora, más, ahora sí llueve, está lloviendo, por fin, menos mal, hace tiempo que no llovía. El tiempo de llover, otoño, realmente, y en el mapa pues también seguro que estará lloviendo. Vamos a ver qué pasa por aquí, me estoy liando. Vamos al capítulo 3, Massel de Detroit. Demuestra de una vez por todas que los Massel derrotan a los importados al ganar 4 eventos en un circuito de Road Racing con tu Dodge Viper del 99. Bueno, si habéis hecho, bueno, cuando habéis hecho el capítulo 2, eso que donde hemos corrido era un circuito de Road Racing. Si la habéis terminado, creo que cuenta. No, no, yo no la he hecho, lo he finalizado ahí antes de acabar y no sé si la habéis completado. Si os cuenta, pues mejor. Luego hay que hacer otros tres. ¿Qué queréis hacer para ganar más puntos y más experiencia y eso ahí, que se tarda poco? Pues aprovecháis y hacéis los 4 eventos ahí, no pasa nada, da igual. Ya sabéis que tiene que ser el circuito de Road Racing, ¿eh? Por si no lo sabéis. Aquí está el pesado. Que os lo va a explicar un poco. Estos no valen. Estos sí. Este sí. Este sí. Estos no, que son de punto a punto. Los sprint no vale. Tienen que ser de circuito. En circuito, ¿vale? Este no, lo que pone sprint, no, que eso es de punto a punto. Empieza en un punto y acaba en otro punto diferente. Y los circuitos empiezan en un punto y acaban en el mismo punto. Normalmente son de 3 vueltas, pero bueno, hay veces que no. Y eso es lo que hay. Elegís el que queráis. Bueno, son 4. Si habéis hecho el otro, habéis completado el otro y ya he contado, pues tendréis que hacer 3 más. Los que queráis. Yo voy a hacer
Concretamente, un circuito que tengo. Este sí es mío, aviso. Porque tampoco, ya veis lo que tengo yo de idea. Entre mis troleos y mi fallo. Y que no veo una. Ahora mismo no veo, o sea, ha bajado. Se ha puesto muy oscuro y no tengo encendida la luz. Creo que esto. Lo que veo es lo que tengo apuntado. Esto, ojo, esto es. Tengo que poner braille de eso, ¿eh? Porque veo menos que Pepe Leche, ¿eh? Vale, este. Yo como no he terminado el otro y no sé si contará. Yo creo que sí contaría completar esa carrera, pero bueno, si no cuenta, pues tienes que hacer cuatro. Y yo tengo que hacer cuatro. Pues voy a hacer la primera para eso, para que lo veáis el circuito si no lo habéis visto. Y luego ya la otra, pues nada, luego pongo el corte de la última y ya está, para cuando salte el cartelito. Tiene que ser con el Viper, ¿eh? Tiene que ser con el Viper. Pero bueno, que no pasa nada. Este circuito también está trucado. Y no os podéis poner nieve de círculo que queráis, aunque esté nieve da igual. Vosotros hacéis lo que queráis, porque está trucado. Como ya lo veréis. No, si un troll como yo no se diese a trolear a los otros, pues no sería yo, ¿no? ¿Veis? Ya, igual, ¿cómo se va? Amigo, ¿me puedo fiar de ti? Está un poquito aquí alterado el coche con la nieve, ¿eh? ¿No creéis vosotros que esto es? ¿Dónde está aquí la cosa? Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Esta sería la primera. Vale, esta sería la primera. Que la he puesto así como prueba, más o menos. Y para que veamos si vale o no vale. Como solemos hacer algunas veces cuando me acuerdo. Porque tampoco. Pero cuando me acuerdo, sí me gusta enseñaros. Si también, por si fallo yo y me he equivocado, estoy haciendo carreras. Porque alguna vez he hecho dos o tres carreras y luego me he dado cuenta que no era. Que a mí también me ha pasado. Que no era, que a lo mejor el circuito eran de la otra. Esto es así la vida. Mi vida así de injusta. A ver. Una de cuatro. Vale. Pues nada, ahora haré otras tres. Y nos vemos después de la publicidad, como se suele decir, ¿no? Bueno, suelo decir yo. Bueno, pues estamos en la tercera vueltecita. He vuelto a dar al botón de grabar. Y bueno, aquí estamos, terminando ya la cuarta, no lo digo, y última, si no pasa nada. Ya está. Ahora nos tendría que salir el cartelito de la tercera. El tercer desafío de esto, el tercer capítulo del desafío semanal. Más el de Detroit completado. Vale, pues ahora. Ya saltaríamos, o nos saltaría a la cuarta, y ahora lo veremos. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos en el capítulo 4, puro veneno. Experimenta la mordedura del temible y salvaje Dox Viper del 99 al lograr 9 estrellas en total en zonas de derrape. Aquí viene donde las matan. Como que se me da a mí el derrape y todo el rollo este. Pero bueno, podemos hacer de una en una, como sea. De como salga, salga. La zona de derrape, ya sabéis dónde están, ¿no? O cuáles son, ¿verdad? Zona de derrape, ¿veis? ¿Eh? Pues son todas estas. Mirad, aquí todos son zonas de derrape. Pues nada, si queréis aprovechar las que no tengáis con 3 estrellas y eso, probar si podéis, pues mira, vais sacando las que sacáis, pues ahí lo tenéis.
o probando, probando, bueno, pues aunque se esté, hagáis dos, una, lo que sea, vale. Es un método de no perder mucho tiempo. Mientras hacéis otra cosa. Voy a poner como estaba. Yo voy a irme al querido Festival de Horizon, porque aquí tenemos una zona de derrape que es un círculo, o sea que podéis, si decís en el primer círculo, yo que sé, dos estrellas, seguid dando vueltas y vais sacando estrellas ahí. Eso es rápido, no voy a perder mucho tiempo. Y cuando tengáis 9, pues adiós, hasta luego, Lucas. Piden 30.000 como para las 3 estrellas máximo, pero vamos, que con 4.000 tenéis una. 4.000 la hacéis nada más empezar, prácticamente, la primera curva. Es un círculo. Y no sé, 15.000 son 2 estrellas y eso. Yo qué sé, yo haré seguro que alguna entre 15.000, y si no fallo también y me quedo fuera de del punto de control ese, pues. Yo qué sé, de 2 en 2, de lo que pueda con este coche, ya veremos. En teoría es buen coche, preparado bien para derrapar, creo que es bueno. Pero vamos, que yo lo he tuneado a mi manera, ya sabéis que yo no sé tunear y no derrapar, no sé cómo se tunea. Pero bueno, algo se podrá hacer, ¿no? He dicho que vamos a ir aquí, ¿no? Bueno, yo voy a ir aquí, al festival. ¿Dónde está el festival este? Bien. Las que salgan, pues salen y ya está, si no pasa nada. Es corto esto va a ser corto. También os recomiendo que quitéis control de tracción, de estabilidad, si queréis. Sí, a mí me ha dado por eso y salí en segunda con. Pues yo creo que este coche, o tal vez valga tercera. Pero vamos, yo creo que con segunda. Si no tengo ni idea. Y me vale. A mí me vale todo. Y nada, pues nada, bueno, pues en segunda, ya está, vale. Por la marcha. Y ya está, y aquí un derrape de estos raros y ya está, y poco más, chicos. Vamos a tener suerte que quizá haga tres estrellas en la primera. Bueno, a lo mejor en la segunda o no entro por ahí. Tenéis que dar tiempo, también os recuerdo, tenéis que dar tiempo a que salte. Bueno, si ponéis que el festival no, pero en la posición que estáis ahora, ¿veis? Ya, si no, es como paséis por aquí sin que os haya saltado eso, pues no va a contar. Voy a decir, va, si no ha empezado a contarme la zona ni nada. Vale, no pasa nada, ahí. Casi me mato. Pues tendríamos 6. Y ahora para rematar seguro que la cago. Lo típico mío. A ver. Si yo para eso soy especialista. Aquí la cago seguro. La hago 3 estrellas seguro. No. Sabíamos. Si es que soy gafe hasta para mí, ¿eh? ¿Dónde va? Quieto. Bueno, para ahora quizá con una, porque tengo. Es dos y hecho. Madre mía. Es que. ¿Para qué hablo, no, chico? El freno de más. Ahí el freno de más me atraviesa mucho, me queda sin potencia. Y más cosas que no he hecho bien. Pero, tres estrellas se hacen fácil con este coche, por lo que veo. Está bien, está bien, está bien. Haciéndolo bien se hacen más. Bueno, más no, pero. Que se hace más punto, digo. Pero yo no tengo ni idea, ya sabéis. Pues tres estrellas, a ver. Bien tuneado el coche este. Pues yo creo que se hacen virguerías, ¿eh? La verdad es que yo creo que se puede hacer virguerías con el Viper. Yo no tengo ni idea de derrapar. Ya veis que la he cagado cuando me he descuidado un poquito. Y sin descuidarme, la he cagado. Pero vamos, que más o menos íbamos bien, ¿no? Yo qué sé, como yo doy una de cal y otra y muchas de arena, o al revés. Cuando pierda ahí un poquito el control de aquí, otra vez, ¿eh? Pues la lío, fácilmente. Ahora me lío ya y ya doy mucha de cal de esa, ¿no? O poca de cal, mucha de arena. Pues es fácil, ¿eh? Esto es fácil de liarla, como yo lo digo. Y se puede hacer mucho más puntos. Lo que pasa es que estoy aquí haciendo el indio. Ya está. Pues eso es lo que os quería decir. Que ya tenemos el desafío Semana Forzatón.
Capítulo 1, encaja estudiante con esto. Capítulo 2, carretera pista. Más el de Detroit y puro veneno. Y el desafío se llama Mordedor de Serpiente. Claro, como en Viper tiene una serpiente de logo y eso, pues bueno. Pues ya está, chicos. Ya hemos cerrado, clausurado el desafío semana de Fortatón. Muy fácil, es muy fácil. Y ya está. Y lo que pasa es que si os queréis complicar como yo, pues ya sabéis lo que pasa. En fin. Cuidado mucho y saludetes.